University e. Wayne Farms. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros este jueves 31 de diciembre, finalmente el fin de este año. Yo soy Alexandra Torres Pérez, aquí con las noticias principales de hoy. Chanese está comenzando su próxima fase de vacunaciones. Aquí pueden ver una fila que estiró por cuatro millas en Chattanooga. Todos esperando por la vacuna contra el coronavirus. Con esta próxima fase, fase, personas sobre la edad de 75 pueden recibir la vacuna. El Departamento de Salud del Condado de Lincoln, en Tennessee, va a empezar a ofrecer la vacuna este sábado. El departamento va a estar abierto desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Van a ser administradas por orden de llegada, así que no tienen que hacer una cita. Vacunas son disponibles a personas sobre la edad de 75, trabajadores de salud, empleados y residentes de facilidades de ancianos, los primeros respondientes, empleados de oficinas dentales y médicos y empleados de funerarias. Por ahora no es claro cuándo Alabama va a comenzar su próxima fase de vacunaciones. El Departamento de Salud de Alabama dice que Tennessee pudo comenzar su transición más temprano y rápidamente porque es un estado más grande. La doctora Karen Landers nos dijo que el departamento está revisando la data de vacunaciones. Cuando Alabama sí empieza esta próxima fase, van a vacunar a personas por citas. Así podrán controlar los grupos en estas facilidades. El hogar de veteranos de Tut Fan en Huntsville comenzó vacunaciones hoy. Es la segunda de cuatro hogares en el estado que están administrando vacunas a los residentes y empleados. Todavía no es claro cuántas personas fueron vacunadas, pero sí sabemos que la facilidad en la ciudad de Alexander City vacunó como 90% de sus residentes en, la primer, en el primer día de vacunaciones. Hospitales en los shows están en riesgo de ser sobrecargados. El hospital privado en Florence está cuidando por más de 20, perdón, 65 personas con el virus, mientras el hospital de Helen Keller reporta 52 pacientes. Ambos son récords para los hospitales. Por ahora, están limitando cirugías selectivas dependiendo del número de camas. Oficiales de salud temen que si ven otra ola de pacientes después de la Navidad y el Año Nuevo, es posible que tendrán que mover pacientes a hospitales afuera del estado. Oficiales surgen que la comunidad tome las precauciones necesarias. Hay casi 500 pacientes con coronavirus hospitalizados a través de la parte norte de Alabama. A través del Estado hay más de 2.800 pacientes y como pueden ver aquí, estamos en los niveles más altos desde el comienzo de la pandemia. El Estado ha añadido más de mil pacientes nuevos desde el comienzo de este mes. El estado actualizó su mapa de riesgo de coronavirus hoy y, como pueden ver, la mayoría del estado está bajo un riesgo moderado. Los condados de Lauderdale y Lawrence tienen el riesgo más alto en la parte norte de Alabama. Están en la zona anaranjada, ¿cuál es alto? Mientras el condado de Cab está en la zona verde, ¿cuál es el riesgo más bajo? Aunque los niveles de riesgo son más bajo y moderado, expertos de salud dicen que 50% de las pruebas de coronavirus en la parte norte de Alabama. Están dando positivo. Alabama añadió más de 4,400 casos nuevos desde ayer. Ahora hay más de 361 mil casos en total en el estado, y eso incluye casos probables y confirmados. Más de 4,200 personas han fallecido del virus, pero como 56% de los casos reportados han recuperado. En el último mes, Alabama ha añadido más de 108 mil casos nuevos. Es un aumento de casi 43%. El estado también reportó 939 muertes desde el primero de diciembre y más de 40 mil personas también han recuperado del virus este mes. Algunas personas están empezando a recibir su dinero de estímulo, pero es posible que tengan que pagar impuestos del Estado. El representante Angie Witt está tratando de cambiar eso. Está introduciendo legislación cual protege su dinero de estímulo de los impuestos del Estado. Varios otros representantes de Alabama apoyan la legislación porque ellos creen que ese dinero es para ayudar a los ciudadanos y no sería justo cobrarle los impuestos. Witt dice que la legislación puede ser una de las primeras cosas discutidas cuando regresen en sesión, y eso va a comenzar el segundo de febrero. Bueno, eso es todo por hoy. Para cobertura en que puedas contar, vaya a weytv.com. Que tenga un feliz año nuevo y hasta mañana.